¿Qué pedo, perrillos? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Ceja, espero que estén muy bien. Y en esta ocasión les traigo otra partida de clasificatoria en solo versus escuadra. Vamos a ver qué tal se nos da esta partida. Hemos estado subiendo y se nos está dando bastante bien. Como ya vieron, pues estamos en platino 4. Nos faltan 50 puntitos para ser heroico. Digo, para ser... Ay, Dios, para ser diamante 1. Oye, tranquilo, no te pases de listo conmigo, muchacho. Ya veo el heroico, ya veo el heroico en mis manos. Entonces nos faltan 50 puntos para ser diamante 1. Ya nos están saliendo enemigos un poco más difíciles. Ya nos están saliendo diamanquitos. Diamanquito 1, diamanquito 2. Y pues con esto se nos va a dificultar un poco más. Entonces vamos a jugar con más cabeza. Ahí como vemos, pues está cayendo una escuadrita por aquí. Se va a poner interesante. Ah, vamos a ver si va a venir hacia acá. Creo que sí, vamos a caer aquí. Agarramos arma y corremos hacia allá. Nos vamos a la verga. O nos subimos. Hello, motherfucker. ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! Por aquí es suerte. Ok. Creo que aquí, güey, ya se quedaron por allá. Vamos hacia aquella casa. Vamos a ver si encontramos un botiquín. Que nos jodieron la vida porque no encontramos botiquines. Y había un cabrón arriba. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos. Ah, por el balcón. Se subió por el balcón. ¡Ey! ¿Ahora por qué no caí en el balcón? Siempre caigo en el balcón. ¡Maldad a la vista! ¡Uy! A ver si lo podemos matar para que nos dé el toque. Okay. Ay. ¡Qué buen servicio! Nos dio W. Ay, no, el destino quiere que juegue con la W, qué verga. Amigos, estoy un poco desconcentrado. Verga. Ahí viene este cabrón. Ahí viene este cabrón. Vamos a tirar esto. Agarrar esto. Este cabrón nos está persiguiendo. Vámonos a la Bagen. Ok. Vamos a recargar esto que nos puede hacer de utilidad en algún momento. Ok, íralo, ya está. Ya lo vi. Puta, casi la cago. La verga. La madre. ¿Con qué me dio? Pues puta. Ay, hija de perra, ponte la verga. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¡Tengo miedo! Tengo miedo. Estamos súper mal looteados, estamos súper mal ubicados. Y vamos a valer verga. O eso presiento yo. Vamos a bajar hacia acá. O vamos a lootear más bien hacia acá. Vamos a ver si nos encontramos una P90 para poder usar el sniper con más tranquilidad. Ok, ya saben que cuando tengo sniper, pues jugamos con defecto y con una P90. Uy, al parecer por aquí ya lootearon. No me digas, no me digas. A ver, ¿qué es eso? Uy. Miren, es mi día de suerte. P90, perfecto. Vamos a agarrar el silenciador para nuestra arma. Ok, vamos hacia acá abajo mientras vamos poniendo nuestras cositas en orden. Ok, y vamos a poner mira por defecto. Ah, no, aquí. Aquí. ¡No tengo elección! Y pues como ya vieron en el video anterior, y como para los que ya llevan rato en el canal, pues saben que siempre hago esto. Ponerme defecto en caso de que use AWM. Ok, porque es mucho más rápido el daño que haces. Puedes darle un disparo con el AWM, cambiar rápido, poner P90 y ya. Pelada, lo tiras fácil. Te cambias al otro y pelada, lo tiras y así, pelada. Entonces vamos a ver si tenemos hielo. No, no tenemos hielo. Vamos a poner una minita por aquí random. Vamos ahí, vamos a ver si hay gente por acá. Ya vemos que cayó bastante gente por acá. Vamos a ver si sigue por ahí ambulando.
A ver. Sí, por allá hay gente. Vamos a acercarnos. Ok. Uy, es bastante gente. Uy, le di bastante adelante el disparito. Vamos a ver. Bueno, ahí lo tiramos. Vamos a ver si lo podemos rematar. Uy, no le di. Ok, perfecto. Vámonos hacia acá. Vamos a ver si podemos interceptar a los cabrones estos. Ahí están en el hielo, creo. Creo que están en el hielo. Ah, vamos a ver. Vamos a poner nuestro pared de hielo nosotros también. Ok, ¿dónde se fueron los cabrones? No sé si estén en el hielo, vamos a esperar a que se destruya solo. No tenemos tantas balas. Vamos a cuidarnos de los laterales. Ok. 6 horas y media después. 3 días después. 2000 años más tarde. ¿Dónde están? Están disparando hacia aquella casa. Creo que le están disparando al primer cabrón que me topé. Mírenlo, allá va. Ok. Vamos a ver si le podemos dar. Ah, va a lootear. ¡Ay, cosita! ¡Estúpido! ¡Ay, cosita! Ok, pues vamos a ver qué tenían estos cabroncillos de loot. Vamos a ver si tienen alguna mira al 2 o al 4. Vamos a ver si tienen balas SMG. Vamos a ver si tienen hielos, botiquines, que como ven, pues andamos hechos mierda de loot. Uy, balas AWM, perfecto, perfecto. Uy, todo esto nos sirve. Bien, 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 bien. Todo esto es más que recibido. Vamos a por acá, mira otra cajita. Acá está. Vamos a ver si va por aquí. Perfecto. Y por donde hay otra cajita. Creo que ya no hay más muertos por aquí. Así, ay, ay, hay otro. No, ese es un token. Un mapa del tesoro, no sé qué sea. Oye, aquí hay uno. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Bueno, pues es un chaleco que está puteado. Entonces no lo vamos a recoger. O vamos a ver si está la mejora de esta parte, para ver si lo podemos subir a nivel 4. Vamos a ver, no está. Y pues vamos a ver si... No, ven, eso es lo que les comento. No agarramos la mira al 4, agarramos la mira térmica. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Y ya me iba a ir, entonces hay que checar siempre su loot. Hay que checarlo constantemente. Miren, más balas SMG. Porque a veces pensamos que tenemos una mira al 4 y nada, que tenemos una mira al 2. O agarramos el silenciador y se nos aplica a la arma secundaria que tenemos. A no sé, ¿esta cómo se llama? G18 me parece. Esta no se le puede poner silenciador, pero se le puede poner a la M500. Entonces agarramos un silenciador y pensamos que se le puso al arma principal. Y nada, que lo tenemos ahí en la M500 o que lo tenemos ahí por el loot en la mochila solamente. O sea, no se equipó y hay que checarlo constantemente. Creo que esa es una muerte, ¿o no? Ah, no es una muerte, es un token también, un mapa del tesoro. Ok, vamos a ver si hay gente por acá. ¿Quedan cuántos? 19. Pues esta partida también la vamos a jugar con sniper. Ya ven que la anterior la jugamos con sniper. Pues esta creo que va a ser de la misma manera. Vamos a ver si encontramos una escuadrita por aquí. Bueno, una escuadra no, un cabroncillo, dos cabroncillos nomás, porque una escuadra así me culea. Ya estamos avanzando y no queremos perder puntos. Ya nos quitan de más puntos, ya nos bajan en posiciones un poco más aproximadas al top. Ya aún así estemos cerca, pues nos bajan. Entonces vamos a tener un poco más de cuidado. Ok, vamos a buscar gente. Siempre y cuando mantengamos la guardia. Vamos a ver por aquí. Se me hace que vamos a ir a la parte de Clock Tower, a ver si hay gente por allá, porque por estas zonas regularmente casi no hay gente. Pero la estoy pensando, porque para ir hacia Clock Tower tenemos que correr una zona muy abierta y no tenemos tantas paredes de hielo, tenemos solamente 5. Vamos a ver si hay zona en Clock. No, si hay zona en Clock Tower, entonces no vamos a tener tanta desventaja al querer regresar y utilizar otra vez paredes de hielo en caso de que nos topemos una escuadra, un cabrón por ahí que nos esté haciendo la de pedo. Entonces vamos hacia acá. A ver, no hay gente por allá. Siempre hay gente allá por el río, por ahí. Ven, ahí hay uno. Ok, lo tiramos. Dale, perra. Ok. No sé dónde está su escuadra. Yo la vi.
lo tiramos. Traigo buen chaleco. Ok, tiramos esa. ¿Valió la pena pasar el resto de tu vida aquí? ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Ok. Era la escuadra completa, ya me chingué dos cabroncillos. Nos queda falta uno. Nos hace falta uno. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Vamos a buscarlo por aquí. No sé si voy a estar ahí cuidando las muertes de sus compas. La verga. Es bueno, ¿eh? Por fin, un digno oponente. Bueno. A ver, vamos a sacar. Sálgale, culero. Dele. A ver si te sigues asomando, hijo de tu pinche madre. Ya no se va a asomar. En un ratito vamos a lootear a estos cabrones. A ver. Bueno, pues si tiene cositas que me interesen, vamos a sacar. Este que tiene balitas, perfecto. Perfecto. ¿Dónde el puto? Al parecer no somos tan diferentes, los dos. Ahí traemos lo nuestro. Vamos a curarnos y vamos a devolver hacia allá. No quiero que ese güey se acerque porque él no tiene zona. No sé por dónde se vaya a ir. No sé por dónde vaya a rodear. A ver, ¿por dónde se ve? ¿Por dónde se ve? ¿Por dónde estás, champion? ¿Dónde andas? No sé por dónde se fue. No sé, por acá. No quiero que se acerque mucho sin hacerle daño. A ver, vamos hacia acá. A ver si lo podemos ver. Que creo que ya me la aplicó. Creo que ya se nos peló. Y pues ni hablar. No lo veo. Creo que sí se puso a pensar en la zona. Sí es un buen jugador, la verdad. Entonces nosotros vámonos a irnos hacia zona también. Sí, se puso a pensar en la zona igual que nosotros. Vamos a ver, por ahí, por allá, hay un muerto. Pensé que era, uy, ¿qué es eso? Una caja de un muerto. Vamos a ver si lo vemos, vamos a voltear una vez más. A ver si no viene por acá. ¿Cuántos llevamos? 6 kills, bastante buenas. Ok, vamos a ver si por esta zona no se vino. Ok, vamos. No, creo que no la aplicó, creo que ya no se nos peló. No sé si ustedes ya se dieron cuenta de eso, pero ya se nos peló. Ok, vámonos hacia acá. Uy, la zona quedó bastante lejitos, Vamos a tener que ir yéndonos a zona ya. Ok, vámonos. Fuga, quedan 8. Son jugadores buenos, al menos uno me pareció que era bueno. Más o menos me hacía bastante daño. No sé si es por el chalequito que traigo, no sé si me da en la cabeza, pero me hacía bastante dañecillo. Vamos a buscar gente por acá. Vamos a tener siempre pendiente de estas zonas cercanas, que no tenemos escopeta. Yo no soy muy bueno con las armas SMG. Vamos a tener un poco de cuidado. Si podemos, pues vamos a darle un disparo con el AWM y nos vamos a cambiar el arma SMG, pues para ya tener una ventaja. A ver, uy. Corre, pendejo, corre. A ver, vamos hacia acá. ¿Creen que hay gente por acá? Yo la verdad lo dudo. Creo que va a estar un poco más en el centro de Pochinok, o van a estar por allá. Pero vamos a ver qué tal. Van a estar bajando acá de Peak. Allá veo la Monster. ¿Dónde cayó el drop? ¿Qué cayó? Allá viene alguien. Ok, creo que es el que me lo está haciendo el pedo, no sé. O sea, si lo podemos ver en la cabeza. Bueno, pues no le dimos en la cabeza, pero igual se murió. Perfecto. Vamos a ver si hay un poquito más gente por acá. A ver, que venga gente bajando de acá. Bueno, más bien vamos a escondernos para que, en caso de que siga bajando, no nos guachen. Ok, no, pues creo que no se ve. Creo que no se ve gente por acá. A ver.
Quedan ya 5, ya estamos bastante cerca de ganarla. Deseenme suerte. Va a ser la segunda partida que vamos a ganar con el Sniper, si es que la ganamos en esta serie. Ok, vamos a acercarnos hacia acá. No se ve gente por ahí. Tampoco por acá. Ok, gente bajando. Uy, viene toda la... En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Podría ser el fin del Hombre Araña. Cuadra bajando. Uy, uy. No, estos culeros ya me la van a aplicar. Recuérdenme como un héroe. Vámonos, 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 porque uno ya está corriendo hacia la biblioteca. Entonces vamos a retroceder. Ok, vamos a retroceder un poco. Vamos a ver si se nos vienen aproximando. Ok, vamos a ver, no los veo. Mírenlo, por allá va un cabrón. Tú demuestra quién manda, coño. Ok, lo matamos, perfecto. Ok. Ok. Pues, creo que ya los tenemos bastante heridos, vamos a avanzar. Ok. ¡No mames! La brutalidad del suceso. No sé si podrá resistir más. ¡La decepción! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? ¡Maldición! ¡Llévenme! ¡Por favor! Hay destinos peores que la muerte. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Es en serio? Si ya lo tenía tocado. ¡Puta madre! ¡Ah! Nos quedamos a nada de ganar la chingada madre. Puta verga madre. Si ya lo teníamos bien tocado, no sé cómo no se murió. Pero pues, ni hablar, qué coraje, en serio. Esto fue la partida de hoy, espero que les haya gustado. Y si fue así, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos. Un saludo y hasta la próxima, adiós. Vamos a ver en qué quedamos. Quedamos en tercero, me parece, ya nos quedan 20 puntitos para Diamante 1. Y pues nada, 9 kills, espero que les haya gustado. Y no olviden dejar su like, bye. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, that will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening, trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all